Bueno, y vemos el ingreso de Benjamín Girón, de MMA Costa Rica y Roger Coelho Villa y Jay, 28 años de edad, y tiene una pelea ganada por sumisión en el CRF 14. Sí, aunque Benjamín Girón es ha ganado por sumisión, su boxeo es muy respetable, tiene una mente muy fuerte, es de esas personas con las que uno está hablando y uno ve su determinación. Ahí vemos atrás a Roger Coelho también y a Milton Marín, sus entrenadores. Milton Marín con respecto a la parte de kickboxing, karate, y Roger Coelho, parte de su equipo técnico. Camilo Arenas ahí detrás, lo vemos en la preparación. Entra Benjamín. Bueno, dentro de los datos que podemos compartir con todos ustedes es que dentro de sus peleas amateur, de las 9 peleas que tuvo, perdió solamente 3. El resto fueron positivas para Benjamín Girón, que está prácticamente listo para ingresar a la jaula de este CRF 15, donde enfrentará nada más y nada menos que a un viejo conocido, Fernando Moya, de Sidney Machado, que en pocos minutos va a hacer ingreso. Alan, ¿qué podemos decir de... Bueno, ya muchos sabemos de Roger Coelho, ¿verdad? De su escuela, pero de MMA Costa Rica. Sí, es una escuela que en sus orígenes fue de karate y luego incursionó en la parte de kickboxing y luego en Muay Thai. Ha tenido bastantes instructores, ha recibido bastante influencia de otras artes y de otros profesores. Como es una escuela de artes marciales donde se manejan todos los estilos, hasta capoeira he visto en MMA de Costa Rica. Bueno, y aquí estamos listos para recibir a Fernando Moya, de 21 años de edad, de la Academia de Sidney Machado BJJ. Fernando Moya tiene una pelea ganada, 2 perdidas y 0 empates. La ganada fue contra Elías Santos el 17 de octubre del año pasado. Fue un knockout técnico en el que ganó con golpes en el Panama Fight League. Y tiene 2 pérdidas contra Jesse Araya y Efraín Fernández. Esto es acá en Costa Rica. Ambas las perdió por sumisión. Bueno, Fernando Moya, que ha hecho su carrera de la parte del BJJ, de la mano siempre de Sidney Machado, David. Siempre ha estado ahí. Sí, siempre ha estado ahí Fernando Moya. Eso es muy productivo por parte de un atleta, porque el profesor lo empieza a formar, le da una continuidad y busca un objetivo con respecto a su estilo. Fernando, pues, es muy completo, tiene buen boxeo, tiene buen ground and pound, tiene buen juego en el suelo. Lo veo mejor trabajado que en otras ocasiones. Escuchemos la presentación de estos 2 peleadores. Y así les traemos la segunda pelea profesional de la noche. Como referee principal presentamos al señor Arturo Parra. En la esquina azul de Costa Rica, con un peso de 145 libras, un récord de 1 ganada, 0 perdidas y 0 empatadas, de la Academia MMACR y Roger Coelho BJJ, con 28 años de edad, presentamos a Benjamín Girón. En la esquina roja de Costa Rica, con un peso de 145 libras, un récord de 1 ganada, 2 perdidas y 0 empatadas, de la Academia Sidney Machado BJJ, con 21 años de edad, presentamos a Fernando Moya. Pelea pactada a 3 rounds de 5 minutos, presentada por Paradise VIP y el Sports Bar Baviera. Bueno, estamos listos para esta segunda pelea entre Fernando Moya y Benjamín Girón, donde arrancamos y en donde vemos a los dos peleadores en un buen estado físico. ¡Y qué choque! Excelente pelea
vemos bastantes golpes, izquierdo, derecho, luego vemos un Superman Punch de mano derecha por parte de Fernando Moya, buena izquierda por parte de Fernando Moya, vemos aquí donde está atacando bastante Benjamín, vemos este derribe que aprovecha, o más bien este desequilibrio que aprovecha Fernando Moya, se ve muy confiado en comparación con las otras peleas, Fernando Moya, lo que es en el suelo. Vemos que está buscando golpear, excelente, bastante histamina en estos momentos, buen golpe, hay golpes de derecha, ahí sostiene, muy inteligente, busca una llave de tobillo, Fernando Moya, se cruza la pierna, aquí esto puede ser un poco peligroso, es cuestión de fuerza, pero vemos que siempre tiene el control de ese tobillo, Fernando Moya está controlando la pierna, pareciera que le falta estirar un poco la cadera, ya logró salirse Benjamín, logran salirse, se ponen de pie, interesante pelea, muy rápida, muy movida, excelentes golpes por parte de Benjamín, aprovecha la jaula, Fernando Moya busca la jaula, pareciera que está un poco tocado de alguno de esos golpes, lo veo muy estable, buena patada lastimosamente, no la acierta, Fernando Moya, izquierdo, por parte de ambos peleadores, pareciera que sí, lo sintió Fernando Moya, logra salirse de ese takedown, Benjamín ahora comienza a atacar con un juego de ground and pound, y se pone de pie, pareciera que está buscando o se siente un poco más como Benjamín en estos momentos en la pelea de pie, la pelea la van a levantar el juez Arturo Parra. David, bueno, vemos a un Moya muy diferente del que hemos visto en peleas anteriores, ¿verdad? Con un semblante diferente y mucho más rápido. Sí, y un Benjamín, disculpa, que bueno, tiene una pegada durísima, ahí lo vemos. Sí, la pegada de Benjamín es, eso es de los que donde golpean no vuelve a salir pelo. Yo he entrenado con Benjamín, de verdad que su boxeo y su karate son muy fuertes y él está apostando a eso en este momento, él sabe que su pelea la va a ganar arriba, Fernando Moya tiene tal vez un piso más efectivo que el que él puede presentar, sin embargo véanlo como tira muy fuerte. Vemos que Fernando Moya ha sido afectado, pareciera que ya tiene un corte en el pómulo derecho y el ojo izquierdo está un poco hinchado de una recta de mano izquierda que pegó el zurdo Benjamín, sin embargo yo podría decir de que la pareciera que la pelea va a continuar muy inteligentemente, el juez Arturo Parra defiende, cuida la integridad de estos dos peleadores, vemos a Benjamín muy sólido, una pelea muy fuerte, muy dura, iba por el segundo derribo de Benjamín, excelentes golpes por parte de Fernando Moya, izquierdo, derecho, Benjamín ya vio que logró botarlo una vez con esa patada, con ese low kick al muslo izquierdo, muy inteligente Fernando Moya, logra librarse de esa patada, brinca, es un poco desgaste de energía, pareciera que esta pelea no llegara a los tres rounds por lo visto. Si sigue con esta tónica, yo creo que, bueno, sin duda alguna, la revisión esa médica que le hacen a Fernando fue un respiro milagroso. Buen respiro porque exacto. Benjamín tenía una ventaja en ese momento. Sí, sus golpes vean que son muy efectivos y que logran debilitar a Fernando Moya. Vemos que a pesar de que va para adelante Benjamín en varias ocasiones, Fernando Moya ha logrado conectar sus golpes, no sin recibir golpes potentes por parte de Benjamín, buena patada a la zona media del cuerpo de Benjamín por parte de Fernando Moya con pierna derecha, ahora pierna izquierda, son patadas que van desgastando, van defendiendo, inteligentemente busca Fernando Moya el derribe, logra conectarlo y esto puede emparejar la balanza. A eso es lo que iba Alan y David, después tu comentario, pero ese takedown le va a ayudar en esa tarjeta a Fernando. Sí, este takedown que acaba de lograr Fernando Moya puede emparejar un poco las cuentas. Sin embargo, tiene que ser más agresivo ahí en el suelo y demostrar que lo que está logrando, lo que lo lleva al suelo para generar un poco más de castigo sobre Benjamín.
Algo que sí, no cabe duda, es que el juego de Fernando Moya tiende al suelo y el de Benjamin tiende al combate de pie. Benjamin tiene esa patada fuerte. Cuidado, hay una llave de brazo. Casi. Bueno. Pareciera que no sabemos si en estos momentos, no sé si estaba bien encajada, me parece que no, pero lo pudo haber salvado la campana. Interesante juego el que está presentando Fernando Moya. Me está cambiando mucho la perspectiva que tenía de otros combates de él, donde se enfocaba mayormente en la parte de pie. Vemos ahí las repeticiones, buen low kick de pierna derecha por parte de Benjamín y ahí el derribe de Fernando Moya. Esta pelea me parece muy interesante. Veo que Sidney Machado vio las debilidades que tenía Fernando Moya, las comenzó a atacar y las mejoró en el transcurso de estos meses, viendo este buen resultado, la seguridad que tiene Fernando Moya buscando los derribes. Vemos que sí se desarrolló el juego como lo hemos visto en otras peleas de Benjamín, que es golpear muy agresivamente, entrar, golpear, patear, y lo vemos un poco más receloso con lo que es el jiu-jitsu, sin embargo, jamás dejándolo de lado y siempre con la posibilidad de atacar. Vamos a ver cómo se desarrolla este segundo round. Bastante duro para Moya este primer round. Y vuelvo a repetir, hay un respiro que fue el que le ayudó para mí a que lo pueda finalizar. Vamos a ver cómo se desarrolla. Y bueno, vamos a ver, Moya comienza con su ataque. Sí, ahí hay un refrán en el mundo de las peleas que dice que el que pega primero pega dos veces. Es importante empezar el round golpeando. Ya ellos ya, el primer round, ya saben cuál es la postura que va a tomar el otro, qué es lo que tiene que hacer uno, qué es lo que tiene que hacer el otro. Me parece que ya Fernando Moya le dijeron, lleve la pelea al piso, logre esos takedowns, esos derribos, no lo deje levantarse. Y ahí es donde Fernando Moya puede hacer un combate que sea más productivo para él. Ahí tiene Benjamin, tiene bien una buena postura, tiene exactamente meter los dos ganchos y con esos dos ganchos ahí en esa posición y empezando a golpear, si le da la indicación ahí la esquina de que lo dé, tiene que estirar para tener más estabilidad. Benjamin es muy agresivo en sus golpes, es muy fuerte. Vean lo que me parece, no vemos que esa pelea defensa se aquí. Se va a acabar. 3. Aproximadamente entraron 12 golpes directos y no hubo respuesta. No hubo respuesta de parte de Benjamin. Me parece que si sigue golpeando en esa forma, la pelea debe de ser acabada por parte del referee. El referee Arturo Parra tiene mucha experiencia. Ya esto es cuestión de tiempo para que paren la pelea. Pareciera, no veo. Tiene que hacer algo Moya ya. Una salida de Moya en estos momentos, solo ha estado recibiendo. Y en cualquier momento la pelea se va a parar. 5, 6, 7, 8, 9, 10. La pelea es cosa de tiempo, la van a detener. 19 golpes, lo logré contar de Benjamin que entraron directos. Pero bueno, Moya aún está ahí y por eso Parra no ha decidido terminarla. Sí, está defendiendo, logra quitar un gancho, logra cambiarse, está... ¡Qué corazón! Revirtiendo la posición, ahora busca un takedown. Vemos un muy buen trabajo de los dos, me encantan las peleas. Este segundo combate, ahora echa los golpes por parte de Fernando Moya. Un segundo respiro. 4 golpes, 5, 6, 7, 8. Vemos donde ahora la posición completamente se revierte y donde Moya está golpeando, está buscando atacar. Le indican a Benjamín sus esquinas que se levante. Sin embargo, Moya lo tiene bien acomodado ahí. Está robándole la espalda aún. Tiene su pierna derecha detrás de la pierna derecha. Parece que se viene un takedown ahí. Parece que no. Parecía un derribo que iba a intentar Fernando Moya, pero no. No lo intenta. Ahora el aire de ambos peleadores ya se empieza a ver un poco
disminuido. Ese volteo de Benjamin es efectivo en este momento. Y la defensa de Fernando Moya no está muy activa. Sin embargo, los golpes de Benjamin no están siendo tan letales. Entonces el referee Arturo Parra no detiene el combate. Vamos a ver qué. Benjamin únicamente tiene un gancho metido. Fernando se está acercando a su esquina para poder escucharlo mejor. Sin embargo, no veo que haga el intento de salirse. Está jugando al criterio del juez y esto puede ser un poco desventajoso para él. La pelea está en algunos momentos muy pareja. Ahora la balanza se inclina a favor de Benjamín. Está intentando buscar una montada. Si Benjamín logra montar con la fuerza que tiene, va a ser un poco difícil para Moya lograr salirse de esa posición. Está controlando el brazo izquierdo muy bien Benjamín. Logra salirse. Igual los ganchos siguen metidos dentro de Fernando Moya y esta posición es desgastante para él. Ahí está recibiendo castigo y no está siendo efectivo. Sí, es muy fuerte el Benjamin, es muy fuerte en esa posición en la que está. Moya se está remitiendo a una defensa no tan efectiva, en el sentido de que está recibiendo mucho castigo. Y en la posición en la que está Benjamin en este momento, pues con un poco más de tiempo podría ser más ventajoso para él y tal vez lograr que se detuviera la pelea por el exceso de golpes. Pero como vimos, pues ahí termina la pelea, ahí termina el round. Como les decía, un poco más de tiempo habría sido más ventajoso para Benjamin Girón. El tiempo se está convirtiendo en el mejor amigo de Fernando Moya, sin duda alguna. Así es. Si vemos una pelea interesante, ambos peleadores están siendo afectados en sus golpes, en los pómulos. Veo un poco más afectado a Fernando Moya, está un poco más cansado. Pareciera que algunos golpes sí le entraron fuertemente. Y no sé si creo que está un poquillo desorientado. Ojalá este tiempo de descanso logre estabilizarlo para que nos dé un muy buen tercer round. Aunque le cuento, Alan, que Benjamín, si nuestros amigos en algún momento pueden enfocarlo, también se ve su desgaste y se ven los golpes que ha logrado conectar Moya. Entonces estamos hablando de una pelea donde ambos peleadores han recibido mucho castigo. Ha habido un desgaste importante, ahí lo tenemos. Si vean ahí, Benjamin tiene un ojo ya inflamado. Y yo creo que, bueno, esta pelea va a estar bien interesante en su final. Los dos peleadores han dado absolutamente todo lo que tienen. Y vamos a ver hasta dónde les alcanza el cardio en ese momento a estos dos peleadores que han dado un verdadero espectáculo y donde han demostrado que tienen un corazón extremadamente grande para soportar semejante castigo. Hermosa la actitud de deportistas, de peleadores, algo que quiero hacer, resaltarlo. Ellos son dos peleadores, ellos son dos deportistas de artes marciales mixtas, dos atletas de deporte de contacto, y como atletas que son, pues quiero felicitarlos a los dos por demostrar ese espíritu deportivo, darse ese abrazo en este tercer round. Buenos golpes por parte de Fernando Moya. Había arrancado la primera combinación con un golpe al estómago, con un recto, luego intentó pegar un gancho y ahora vemos donde está intentando cerrar a punta de box. Esta pelea muy bien. Qué buena combinación, las rodillas. Izquierda, derecha, rodilla, la cabeza. Están siendo cubiertas, pero están siendo recibidas. Ese cimbronazo de cabeza que está recibiendo Benjamín lo puede afectar a lo largo de la pelea. Esa rodilla izquierda anchó, esa rodilla derecha anchó. Buen codo izquierdo, buen codo derecho por parte de Fernando Moya. Y ahora llegamos. ¡Excelente! ¡Back elbow! Moya con codo derecho. Me encantó. Aprovechar. Al mejor estilo de Tai, ese codo derecho, aprovechando el momento. Tiene que aprovechar Moya este momento porque ese golpe entró directo, David. Ese golpe entró directo y creo que tiene un corte. Benjamin Girón. Así es. Vemos donde logró conectar un golpe de derecha Fernando Moya, sin embargo, volvió a impactar Benjamín. Ahora este takedown lo realiza Fernando Moya.
y Benjamín cierra la guardia. Esta pelea está muy cerrada, muy reñida, y va a haber tiempo donde se paran el reloj para revisar la integridad de Benjamín. Paramos en 3 minutos con 20 segundos, donde se va a revisar un corte. Ese segundo respiro de Moya nos dejó a todos sorprendidos, porque sacó de la manga el box que tenía y logró con buenas combinaciones poner en verdaderos aprietos a Benjamín. Les repito, me encanta el juego que está presentando Fernando Moya, muy inteligente Sidney Machado. Vio el momento de Fernando Moya, que tenía corazón como peleador. En las otras peleas no le había ido muy bien. En esta vio los huecos, enfrenó, mejoró detalles. Tiene un cardio muy bueno, a pesar de que ya se ve el desgaste, el entreno de Tai que está recibiendo. Me gusta muy bien el corazón de Benjamín. David, si la esquina es inteligente, y obviamente yo creo que se lo dijeron, Moya tiene que ir por ese ojo. Así es lo que está minado. Moya tiene que empezar a golpear en el rostro de Girón. Y pues ahora es una cuestión de tiempo, una cuestión de defensa de ambos. Benjamín, pues cuidarse esa cortada. Moya, plantear esa pelea que está planteando en este momento, un mejor control de piso. Y castigar a Benjamín, preferiblemente en la cara, porque es donde tiene el corte, justo como lo está haciendo en este momento. Vamos a ver qué pasa. Faltan 2 minutos 35 segundos en este momento. Excelente rodilla izquierda, gancho de derecha y jab de izquierda por parte de Fernando Moya. Muy buena patada por parte de Benjamín de pierna izquierda, que es su pierna fuerte. Vemos donde está tirando todo el corazón. Logra conectar un buen upper de izquierda a Fernando Moya. Se libra de 1-2. Ahora los papeles invierten, donde Benjamín está golpeando más. Vemos un codo de izquierda, un boxeo sucio por parte de Benjamín, tirando 4-5 uppercuts. Boxeo sucio. Fernando Moya se cuida un poco más, se protege, y ahora vemos que la pelea sigue estando arriba. Buena patada por parte de derecha de Benjamín, buen golpe por parte de Benjamín con mano izquierda. 1, 2, 3, está tirando, no están entrando. Efectivamente, le dice Fernando, pero sí van afectando. Y buena patada de izquierda por parte de Benjamín, que la conecta en el pecho. Una muy buena pelea. Vamos a ver un cierre de infarto, compañeros. Un cierre de infarto, al mejor estilo de Rocky está esta pelea. Girón golpea, Moya golpea, se invierten los papeles. ¡Oh, buena patada de izquierda! Muy en la bien, cara de Fernando Moya, buen push kick de izquierda de Benjamín. Moya le dice que no entró, tira golpe de derecha. Vemos a ambos peleadores afectados. Ya lleva 3 inside Benjamín sobre esa pierna izquierda de Fernando Moya. Y vemos, entramos en el último minuto de la buen pelea. ¡Buen golpe! Cualquier cosa puede pasar en este momento. Tiene que aprovechar ese momento Moya. 2 jab izquierda, golpe de derecha. Rodilla izquierda de Fernando. 4, 5, 6. Vemos un cambio de rodillas. Ahí codo directo. 2 codos a la cara. Si no puede, no puede defenderse tanto Girón ahí. Es un poco arriesgado en este momento. Está muy castigado. ¡Qué corazón el de Benjamín! Tiene un gran corazón Girón. Tiene una gran cortada, pero sigue hacia adelante. Moya también va para adelante. Buen golpe de derecha de Moya. Vemos donde ya se abrió ahora sí el corte de Benjamín. Difícilmente pare la pelea en estos momentos, puesto que ya está a punto de cerrar. Bastante corazón, buena pierna izquierda de Benjamín. Está tirando el todo por el todo. Patada de derecha. Ahora les piden las esquinas a ellos que cierren. Golpe de izquierda. El referee Arturo Parra pide que se pare el tiempo. Van a revisar. Estamos el a segundos. Que tiene Benjamín. Vemos que está bastante profusa la herida de Benjamín en su pómulo derecho. Estamos a segundos. Estamos a segundos. A segundos sí. De terminar, y se le está revisando. Yo creo que por honor al peleador, después de semejante sacrificio, estamos a segundos de terminar, ¿verdad? Deberían de darle el honor y la gloria de que termine el combate aún con ese corte. Este es un doctor experimentado, muy posiblemente lo va a dejar continuar. Muy bien, y así es. Se nos da
los últimos 10 segundos. De pelea, 10 segundos o menos de 10 segundos es lo que nos queda. Va a ser el todo por el todo, izquierda, derecha, por parte de ambos. Excelente, recto, derecha, buen golpe de izquierda por parte de Benjamín. Ahí vemos golpes. Bueno, ¿y qué pelea? Wow, qué pelea. Excelente combate, buena pelea. Es una muy pelea muy difícil. La decisión está sumamente complicada, David, Alan, amigos televidentes de XTV 42. Estamos viendo a dos peleadores que hoy dejaron absolutamente todo en el ring. Y de alabar, la verdad, que lo de estos dos peleadores. En un momento pensamos que Moya no daba más. Sacó un segundo aire increíble. Puso a Benjamín en apuros. Benjamín recibió una cantidad de golpes indiscriminados y aún así reacciona y soporta el castigo. Así que no quisiera ser juez en este momento, Alan. Sí, definitivamente como juez no me gustaría estar en este momento. Muy bien por ambas escuelas, MMA de Costa Rica, Roger Coelho, Sidney Machado, el boxeo, el Muay Thai de Sergio Ortiz. Todo se ve conjugado en esta pelea, en ambos peleadores, dándonos un resultado maravilloso, maravilloso, que indiferentemente de quién gane el combate, les puedo asegurar que la pelea va a ser aplaudida por el público. Muy difícil. Yo quizá hasta podría decir que en algún momento en la cabeza de los jueces o en los resultados podría hasta haber un empate, porque ambos peleadores lo dieron todo. Los ataques variaron de uno a otro peleador. Estuvo muy, muy reñida en ambos lados. Se cambió en técnicas de... Hubo intercambio en técnicas de boxeo, pateando, en Thai, en Jiu-Jitsu, en el Scramble, hubo Ground and Pound. Esto es una pelea digna de una cartelera como esta de CRF 15. En 11 eventos que tengo de estar con CRF, tengo que decir que esa es una de las peleas más emocionantes de las que hemos disfrutado. Hemos disfrutado de peleas súper intensas, como la que peleó Alan contra Cebollero, como las que ha peleado, bueno, la cantidad de peleadores que han pasado por CRF, pero la de hoy es una pelea que va a ser recordada y va a ser muy apreciada en la historia del MMA costarricense. ¡Qué buena pelea! Vamos a ver cuál es la decisión. Antes de dar la decisión, quiero que le brindemos un fuerte aplauso a este par de guerreros. Una gran pelea que nos han regalado los dos. Definitivamente, aquí el ganador fue el público y usted, televidente, que está en sus casas observando esta velada de MMA. Ganador por decisión dividida. Esquina roja, Fernando Moya. Fernando, felicidades, de verdad. Un combate del mejor estilo, de verdad, como dijo Edgar. El que ganó aquí fue el público. Yo quiero hacer la felicitación también para Benjamín y tu estrategia para pelear con Benjamín Girón, un peleador que entra tan fuerte, que tiene esa low kick que es desequilibrante. Mi estrategia, como voy a pelear con un peleador zurdo, siempre salir a la izquierda. Pero mis felicitaciones para Benjamín, porque para mí lo importante en una pelea es pelear y saber que uno le dio absolutamente todo, y fue así definitivamente. Entonces estoy muy orgulloso, aunque hubiera ganado o perdido, porque sé que lo di todo y seguro que Benjamín también lo dio todo. ¿Lo habías pensado llevar la pelea al suelo? ¿Esa era tu estrategia? No, mi estrategia era boxearlo. Hubo una etapa en el tercer round donde te ensañaste con él, lo golpeaste mucho contra esta parte de la jaula. ¿Creíste que ibas a terminar? Sí, pero es un zorro, Benjamín, demasiado duro, no pude terminarlo. Demasiado, demasiado duro. Mis felicitaciones para él de nuevo y para todo mi equipo, Sidney Machado, mi nutricionista Sofía Solís, mi fisioterapeuta Irene Morales, que están siempre cuidándome detrás mío. De verdad, todo eso se lo debo a mi equipo y a ellos. Fernando, muchísimas gracias y un excelente combate. ¡Felicidades!